Él vino a la América del Sur consignado a algún garibaldino de Montevideo, porque era Garibaldi fue el que mantuvo la relación con Uruguay y con Salto, y dejó una serie de contactos. Claro, el abuelo era masón, el abuelo era un campesino, no vino acá como industrial ni como comerciante. Trabajador que hicieron algún dinero en Salto con almacenes de mayoristas. Después no le fue bien, se fue a Montevideo y de Montevideo vino para acá, ya con toda la familia armada, todo grupo de Gianviaggi. Y vivíamos nosotros en Colegiales y a una cuadra y media mi tío con el grupo de hijos. Papá nació en realidad en Álvarez Thomas, en una casa que tenían en Álvarez Thomas, que la vendieron y fueron a vivir a esa casa que la construyó un tío abuelo calabrese, que era ingeniero. Y por esa casa circularon cinco generaciones, ¿no? Mis bisabuelos, mis abuelos, mis padres, nosotros, nuestros hijos. Tenía un amigo que decía, en Colegiales gritar Llambiaye es como gritar fuego, salen todos a la calle. El padre de Bocha era ingeniero ferroviario que había estudiado por correspondencia. De eso Bocha heredó la constancia del padre. Después fuimos todos universitarios, claro, de esa camada. Creo que el fallecimiento de mi abuelo lo dejó, realmente le marcó mucho la vida porque sintió que fue un punto de intersección, que la familia sobrevivía o no sobrevivía, ¿no? Tanto es que él en ese momento era celador del Buenos Aires y su sueldo contribuía muchísimo a la organización económica de la casa. Sin pensar que mi padre no pudo hacer el secundario. Y creo que eso fue una cosa que realmente a mi papá lo marcó profundamente toda su vida y nos marcó a todos nosotros, que seguimos también con la sensación de que hay que estudiar en la vida, hay que estudiar en la vida. Bocho se decidió que iba a seguir física, hubo una reunión de consejo de familia, tipo de la mafia, y todos se juntaron y dijeron que era una locura total, le decían. Le decían que tenía que hacer ingeniería y él prefirió hacer física. Sí, él siempre decía, hay que hacer lo que a uno le guste, hay que hacer lo que a uno le guste. Pero él resistió todos los embates familiares y entró. Y tuvo un primer golpe, y nadie lo bochó en el primer examen que tuvo. Y siguió. Formación matemática, porque era muy amigo de varios matemáticos, entre los cuales González Domínguez, con el cual trabajó por muchos años, ¿eh? Bocha volvió de Inglaterra y fue a Río, porque esos eran todavía años, los últimos años del peronismo, 53, ¿eh? El peronismo, y así nos volvimos amigos y seguimos amigos
cruzando océanos en Argentina o en Europa. Eran personas muy cercanas, Bocha y yo, nos conocíamos muy bien. Mi primer profesor fue de física fue Gaviola. Después Levialdi, Kowalewski, y el cuarto profesor fue Gian Biaggi en mecánica, pero era el principio justamente de la gran física teórica, o sea, ya un poquitito era entusiasmante, digamos, ¿no? En el 55 la facultad empezó a cambiar porque vinieron gente como Gian Biaggi, Bollini, Roederer, que estaban afuera y que vinieron, empezaron a dar cursos, uno se desayunó de que la física era mucho más interesante de lo que yo creía. Había terminado siendo un excelente estudiante, él trabajaba mano a mano con Isnardi, con todo el grupo, ya era un joven personaje. Isnardi estaba tan desesperado que eligió probablemente al que confiaba más en su staff, Gian Biaggi, y lo mandó, como teórico, a inspeccionar lo que hacíamos nosotros en Plaza de Mulas. Entonces un día se aparece Gian Biaggi, a 4.300 metros, no le importaba. Y esta es una foto que yo apuesto, es la única vez que Gian Biaggi tuvo puesto un uniforme militar. Yo recuerdo mucho a mi padre caminando por la calle, ¿no? Siempre con tenía un llavero que era de una cadena. Iba hablando solo y haciendo sus cálculos matemáticos. Y hablaba en ruso solo. Entonces era como un tipo diferente, así. Que era distinto, que, o sea, era mucho más amigable y mucho más metido en las cosas de la gente que lo que es habitual. En ese sentido creo que era bastante especial. Personaje muy interesante, un personaje muy vital, muy interactivo, se hacía amigo de todo el mundo. Menos con la gente que él no toleraba, digamos. Había bastante gente que él no toleraba, seguramente. Sí. El departamento, propiamente dicho, empezó con Bocha. Con Gaviola era todavía en el Instituto de Física. Gaviola hay que respetarlo porque fue de los grandes físicos en la década del 30, era el físico del país, no era que hubiera otro, ¿no? Gaviola era un polo aparte, era una persona, qué sé yo, nos hacía hacer un examen de rapidez de reflejo, y si no teníamos un reflejo suficientemente rápido no aprobábamos física 1. En particular era muy antimujer, ¿eh? Era muy antifeminista, por supuesto, decía que no. Gaviola era una persona muy especial, con un carácter muy fuerte, y tenía, como se había educado en Alemania, él tenía la idea de que el profesor de la cátedra, el titular de la materia, era todopoderoso y tenía la decisión final de todo. Gaviola quería que hubiese un profesor de física teórica y un profesor de física experimental. La discusión que había era si la universidad iba a ser tipo las universidades alemanas o las universidades yanquis. O sea, en las universidades yanquis vos tenías muchos profesores y todos los profesores eran profesores y eran todos con la misma charretera. En la universidad alemana vos tenés el profesor y todos los demás son los pinches. Pero tenía un carácter imposible y estaba convencido de que él tenía que seguir con todos los atributos del jefe de cátedra, y el jefe de departamento no le podía dar indicaciones. Y tuvieron agarradas fuertes. Y el Bocha quería una universidad tipo una universidad yanqui. Entonces hubo la discusión de si eran dos profesores o muchos. Le ganó el Bocha y Gaviola se fue. Un buen director del departamento de física, donde ayudó mucho a los jóvenes. Él fue la persona que puso en órbita a mucha gente. En el año 58 había empezado el CONICET y en el año 59-60 empezaba la carrera de investigador y las becas al exterior. Entonces nos incentivaban a publicar y a publicar para ganar puntos y para poder usar los recursos del CONICET y esta gestión porque nos fuéramos afuera.
Gian Biaggi, a pesar de que era un físico teórico de altas energías, etc., él siempre pensaba que había que hacer otro tipo de física. Mecánica de fluidos, también plasma, ¿viste? Ese tipo de cosas. Física experimental también. En ese sentido, siempre tuvo las ideas muy claras, Bocha. Bueno, él consiguió que se llamara concurso triplicando el número de profesores del departamento. Y eran todos tipos que eran pibes, o sea, el Bocha era del 25 y era el más viejo. O sea, vos pensás, en el 59 tenía 34 años. Qué sé yo, mi papá era un tipo que aglutinaba bastante gente, porque era muy amiguero, tenía muchos amigos y aparte le gustaba hacer política en todos los niveles, ¿viste? Desde el barrio y hasta las altas esferas científicas, era así de... Después andá y decirle como cosa tuya, ¿eh? Andá y decir... Era muy manijero mi papá. Los mexicanos, creo que fueron en el año 56, 57, organizaron una escuela latinoamericana y en la cual estuvieron Gian Biaggi, Moshinsky y Leite López. Era tan exitosa que había que hacer una escuela que viajara por Latinoamérica y hacerla rotando, porque en ningún lugar de Latinoamérica había, como usaba decir Gian Biaggi, masa crítica científica para aguantar el desarrollo. Y él, estábamos en un café, en una servilleta, escribió una cosa muy interesante que dice: ¿por qué, cómo es que existió la ELAF, la Escuela Latinoamericana de Física, que no tenía sello de goma? En el 61, Bocha concurrió al Casteletto en Trieste, la primera reunión en la cual se empezó a hablar de la instalación del Centro de Física Teórica en Trieste. Él volvió, por un lado, fascinado con la figura de Salam, pero por otro lado también muy escéptico. No lograba entender cómo se iba a poder hacer un centro de física teórica sostenido por dinero de las grandes potencias, cuando él sabía, Gian Biaggi fue siempre un poquitito pesimista, que las grandes potencias mucho interés de desarrollar la ciencia en los países en vía de desarrollo no tenían. Pero estaba muy, muy impresionado por la figura de Salam. Decía explícitamente, decía que en el Corán decía que había que estudiar la naturaleza porque la ciencia era lo que abría la lenguaje. Él creía mucho. Y eso lo hacía, ¿cómo te puedo decir?, una especie de locomotora cuando tenía que hacer algo, porque se sentía como un misionero. Gian Biaggi, en cambio, era una persona igualmente motivada, pero escéptica. Digamos, era escéptico, era racional. Era rioplatense, lo decía, ¿no? Era, en el fondo, no creía mucho en las cosas, pero se rompía y empujaba. Y tenía una capacidad también, no solo de él mismo estar muy motivado, pero también de motivar a los demás. Eso era muy notable. Él era muy conectado con el STP, tenía gran admiración por Salam, por todo lo que había hecho, y eso... de alguna manera lo influenciaba a tratar de ver si se lograba repetir este tipo de experiencia exitosa a nivel de Latinoamérica. Gian Biaggi dijo una vez, y lo recuerdo y me lo dijo a mí también personalmente, que yo era un gran físico, pero como político era un desastre. Lo dijo así. Y un poco, debo reconocer que tenía razón. Cuando él estaba en el Departamento de Física, yo me oponía, ¿por qué? Porque me oponía a la Fundación Ford. Era la época de la Fundación Ford. Y yo decía que no se podía hacer, etc. Nosotros estábamos curiosamente en contra de los fondos de la Fundación Ford, pero de todas maneras no participamos de ningún movimiento. ¿Sabes? Sí, nos parecía que se perdía independencia. Para mí la discusión de la FOR es parecida a lo que pasó con la discusión del FOMEC. O sea, si uno elige para qué va a usar la guita, a mí no me parece mal aceptarla. Y tenía razón Bocha, ¿viste? No se podía construir un departamento de física sin tener alguna guita para comprar aparatos, etc., ¿no? Las cosas que nosotros habíamos usado hasta el 66 eran los mismos equipos que estaban en el 87. No hubo 10 guitas gastadas en equipamiento para enseñanza en esos 20 años. Y esos son los equipos con los que
la facultad se mantuvo durante 20 años. Movimientos en contra, muchas quejas y muchas cosas, pero por suerte los fondos fueron usados y vino muy bien. Él motivaba a los demás, consiguió muchísima gente que volviera a la universidad en su época, de afuera, y lograba empujar cosas, etc. Sufrió mucho con el 66. Honestamente, debo decir, Giambiaggi no quería la gran renuncia del 66. Entonces, un gobierno que interrumpe la democracia, la institución que es la escuela de democracia, es la institución que hay que destruir. La noche de los bastones largos es la consecuencia de un episodio anterior, que es el golpe de Estado que ocurre a fines de junio de 1966, encabezado por el general Onganía, que tenía un programa y uno de los puntos del programa era eliminar la autonomía universitaria. En el caso de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, la noche del 29 de julio hay una reunión de consejo directivo pública en la cual tanto el decano Rolando García como el vicedecano Manuel Sadowski afirman que ellos no van a aceptar el mandato, no van a aceptar ser delegados del Poder Ejecutivo, que van a seguir respondiendo a los criterios de autonomía y democracia de claustros. Aparece la Guardia de Infantería de la Policía Federal, que irrumpe por la fuerza, hay un simulacro de fusilamiento en el patio de la calle Perú y finalmente todos son llevados presos y tienen que pasar por una doble fila de agentes de la Guardia de Infantería que les pegan patadas y bastonazos y los meten en carros celulares. Proyecto de universidad que teníamos sí era para un país que se industrializara, que empezara a trabajar en tecnología, que empezara a desarrollar una industria para el país, no una industria para la exportación. Y eso fracasó, pero no fracasamos nosotros en la universidad, fracasaron los proyectos de país dentro de los cuales estábamos enganchados. Yo me acuerdo de una reunión que era de físicos y meteorólogos en la casa de Carlos Barsavsky y discutimos un montón sobre renuncias, no renuncias. Me acuerdo que, por ejemplo, Giambiaggi estaba en contra de las renuncias, a él le parecía que no era una buena idea y García estaba insistiendo a favor de las renuncias. Fue bastante tensa con Rolando. Bastante tensa aún respetándolo, mientras que, por eso, no comparemos a Sardini. Sardini está del otro lado de la barricada. Rolando no, pero... Que él estaba tratando de convencer a la gente de que era mejor que renunciáramos porque eso iba a tener un efecto y en cambio si echaban a unas pocas personas o a unas cuantas personas, eso iba a tener mucho menos efecto. Nadie se le había ocurrido en ese momento renunciar si lo separaban a García, me daba la impresión. Pero cuando hubo el atropello de los bastones largos, era algo que moralmente no se podía admitir. O sea, Rolando García tiene razón en ese sentido. O sea, la imagen eficientista de Onganía desaparece.
En otro acto, el presidente Juan Carlos Onganía llega a la Academia de Medicina para inaugurar la reunión de consejos científicos latinoamericanos. Bernardo Usay lo invita a ocupar el estrado. El estímulo a las ciencias, dijo Onganía, es uno de los mejores medios de combatir la esclavitud de los pueblos. Al retirarse, el presidente fue acompañado por Usay y los delegados. Primera plana, que lo presentaba como el gobierno eficiente contra Illia, que era el gobierno ineficiente. Eso se destruye totalmente con la noche de los bastones largos. Pero Bocha tenía su razón por otro aspecto, digamos. Siempre hay una parte. Pero claro, Rolando era absolutamente a favor de renunciar. Y hay que reconocer que, qué sé yo, que había gente con la cabeza rota, ¿no? O sea, no era chiste, digamos, era. Y efectivamente la gente pensaba que las renuncias masivas iban a tener algún efecto en la población, no solo en el gobierno. Y en realidad, por eso digo, nos tomó de sorpresa, porque la comunidad esta tenía una autoestima un poco exagerada y entonces efectivamente nos pareció que, como si se van todos, algo va a pasar. Y no pasó nada. Y de verdad, yo creo que eso fue el ensayo para lo que pasó en el 76. Era la época del cientificismo, ¿no? Por ejemplo, Sadowski era un cientificista en serio. Sadowski creía que si vos desarrollabas la ciencia, la sociedad crecía y se desarrollaba y maduraba y se volvía justa, etc. O sea, negaba el valor de la política. Bocha no era así, ¿eh? Bocha de ninguna manera. Bocha creía en la ciencia, pero creía también que la política era importante. Bocha tenía muchos contactos en el ejército argentino. Eso es una cosa que Roeder sabe detalles sobre eso. Fue un pluralismo muy creativo dentro de la universidad. Pero esa no era la actitud de las fuerzas dominantes en el país en ese entonces. Sobre todo después de la revolución de 1966, en que todo lo que fuera pluralismo se confundía con desorden y anarquía. Entonces yo creo que la gran ceguera de toda la cúpula dirigente militar de la época fue responsable del desastre universitario de 1966, cuyas consecuencias el país paga hasta el día de hoy. Él hubiera dado cualquier cosa para que el Departamento de Física se salvara, que se hicieran las cosas, etc. Pero, evidentemente, había habido profesores golpeados en la cabeza, etc. Y la presión política fue muy fuerte. Y al final se renunció él también, etc. Pero él peleó. Como en el caso de Giambiagi, salimos con la sensación que habían sido, y que todavía tengo, que fueron los años más importantes de mi vida, porque sentíamos que podíamos hacer algo, cosa que no era cierto, pero no importa. En el 66 habernos podido quedar fue importante. Bueno, ahí fue cuando mi papá empezó a viajar a Trieste, viajó a Brasil, pero nosotros nos quedamos. Lo tomaba como algo que había pasado, traumático, por supuesto, pero que se superaba, como todo, ¿no? Él no era una persona que aceptara las cosas como algo inmutable, que, ¿no?, definitivo. No, siempre había una salida, una solución. Él vivió, yo diría, siempre sin amargura, no, sin amargura. Vivió como,
como un desafío. El desafío era seguir siendo sí mismo y seguir siendo físico en lo que pudiera. ¿Qué pasó después de la noche de los bastones largos? ¿Y cómo es que tanta gente después se fue a otros países latinoamericanos y otros se quedaron, pero trabajando en grupo? ¿Cómo se definió este panorama y cómo se afrontó financieramente? Y desde que tengo memoria, mi papá trabajaba en el departamento de abajo, en ese que él llamaba Instituto Juan Carlos Onganía, y todavía nosotros vivíamos arriba. Entonces mi papá subía a almorzar, cuando llamaban por teléfono se le gritaba por la ventana. Era siempre muy intenso, ¿no? Siempre mucha gente, y charlaban y hablaban, y bueno, uno escuchaba desde arriba, ¿no? En realidad, lo que encontramos en nuestras investigaciones es que la Fundación Bariloche usaba fondos de la Fundación Ford, que la Fundación Ford le había pedido que direccionen a sostener el grupo de Gianbiase Bolini durante un año. Pero la Fundación Ford no quería que apareciera, ¿no es cierto? No quería que apareciera su nombre, porque parecería que estaban estimulando que los científicos argentinos se fueran al exterior. Cuando las Fuerzas Armadas impusieron el pasaje de las candidaturas por los servicios de informaciones, antes de los comentarios y las calificaciones de los colegas científicos, y entonces dijo, eso yo no lo puedo aguantar, y se fue del directorio del CONICET. Después que mi papá renunció, él pasaba mucho tiempo afuera, se iba al CERN, se iba mucho a Brasil, porque no se quiso ir de la Argentina. Pero era como muy, muy animado mi papá, era muy pasional. Eso se lo agradezco bastante a él, así, un gusto por la vida y por los amigos, y por la música, por bailar, por la cosa popular. Dicen que bailaba bien tango, yo nunca lo vi bailar, pero mi mamá y él parece que bailaban bien tango. Pero en un viaje en barco lo homenajearon como Rey Neptuno. Y a él le gustaba bailar, así, bailaba el vals, bailaba tango, muy seductor, ¿no? Así, entonces invitaba, y por la foto se ve que era bien recibido. Andaba siempre pensando en las minas del barrio. Y lo apreciaban, ¿eh? A Bocha lo apreciaban. Pero bueno, veía a Bocha que tenía la camiseta y salía por atrás del pantalón. En la facultad iba así. No, no se cuidaba, no le importaba. No le importaba para nada todas esas cosas mundanas. Ni siquiera era un sibarita, no gozaba con la comida, gozaba con la física. O hablando de política. Y la proyección de la física para salvar la humanidad, más o menos. Es interesante, ¿no? Viajaba un montón, íbamos todos en caravana a buscarlo a Ezeiza. Mi mamá tenía un Vitela, que también era el único auto. Mi mamá también era rara. Y nada, llegaba lleno de regalos para los vecinos, era un tipo muy simpático mi papá. La vida seguía y él trataba de seguir con su contribución, etc. Y tuvo gran impacto en La Plata, como ustedes todos saben, ¿no? Él fue importante en La Plata. Había pasado el periodo del Instituto Juan Carlos Onganía, como se llamaba sarcásticamente su departamento dedicado a la ciencia en Buenos Aires, y se instalaron aquí con Bolini, viajaban 3 o 4 veces por semana, almorzábamos juntos, todos los jóvenes que queríamos adquirir todo de ellos. Por suerte nos tocó Gianbiasi, y realmente era años luz de todos los profesores que habíamos tenido. Cuando llegaron ellos fue un gran boom en La Plata, por lo menos en nuestra área de trabajo, ¿no? Durante ese periodo fue muy, muy bueno. Pero en cambio además nos enseñaba cómo había nacido la idea, qué estaba detrás de la teoría cuántica en todos sus detalles. Además él era amigo de toda gente que estaba en el top de la física en ese momento. Tengo que venir a La Plata
suburbio Milloruco, que es una palabra brasileña probablemente, de Buenos Aires. Que además es increíble que a la edad de ellos venían en tren, trabajaban en el tren, hacían cuentas en el tren y publicaron ese trabajo famoso de regularización dimensional que hoy día se los conoce internacionalmente. Bolín y Giambiaggi, cuando estaban en La Plata en los 70, propusieron el método de regularización dimensional, que es un método que permite darle un sentido a integrales divergentes, es decir, integrales que no tienen sentido, dan infinito, que no tienen... que tenía una ventaja sustancial, que era conservaba las simetrías del problema. Lo que Giambiaggi y Bolini hicieron fue desarrollar un método de regularización dimensional. O sea, en las teorías de campos aparecen integrales que no son convergentes y entonces un primer paso para hacerlas tratables es justamente regularizarlas, o sea, encontrar una manera de transformarlas en algo que te dé un resultado finito. Y la genialidad de Boccia y Bolini fue justamente de ver que cambiando la dimensión, eso sería una forma muy interesante de hacerlo. Este método de decir que las dimensiones del espacio-tiempo podían ser no tres del espacio y uno del tiempo, sino un número complejo como puede ser 3 más 2 y, es una cosa realmente que solo se le podía ocurrir a gente que estaba tocada, digamos, por la luz. Y él se divertía también con el trabajo, porque el referí, que él sospechaba que fuera un cierto físico muy famoso, había escrito un comentario que era "The authors appear to ignore that the number of space-time dimensions is 4. O sea, justamente, digamos, ¿no? Las distribuciones es una aplicación matemática fundamental en la teoría de campos. La teoría de campos en esos años, en los años 70 y pico, tuvo un mucho peso. Mientras que en los años 60 y pico, no. Así que la teoría de campos era algo que le pasaba cerca a él. Y los métodos que habían sido exitosos para hacer la cuántica del electromagnetismo, cuando uno quería agregar las interacciones débiles y unificar todo, se violaban algunas simetrías. La famosa idea de unificar las interacciones débiles con el electromagnetismo. El electromagnetismo es fotón, y en interacciones débiles tiene que haber un bosón vectorial masivo. Pero los bosones vectoriales masivos, desde el año 47-48, que se pensaban que tenían que ser lo que unificaban. ¿Pero qué pasaba? Son tremendamente no renormalizables. Hasta que viene el efecto Higgs, y aún con el efecto Higgs, Weimar un poco se aviva, porque se aviva que las secciones eficaces a altas energías de golpe no crecen tanto como crecían antes, o sea que hay algo que controla los infinitos, pero no estudia la renormalización. Toff se da cuenta que la teoría es renormalizable y lo publica y etc. Pero Toff y Bellman, además de proponer el método de regularización dimensional, llevaron adelante el proceso de renormalización de la teoría, que es otra cosa. Y la regularización dimensional que inventaron ellos, y al mismo tiempo, en paralelo e independientemente, recalco, independientemente, Toft y Bellman, que recibieron después el premio Nobel, respetaba las simetrías que tenía que tener esa teoría para ser unificada. La regularización dimensional es simplemente la que le permite hacer los cálculos en la teoría estándar, porque respeta la invariancia de Gauge. Eso no quita que Boccia y Bolini hayan hecho una pegada tremenda con eso y que merezcan un reconocimiento, etcétera, etcétera. Pero no nos engañemos. Si pensamos que el premio Nobel de la física es un premio Nobel tan limpito que efectivamente lo que dicen es lo que es cierto, estamos viviendo Boccia se reiría de eso, diría que están creyendo. Porque nunca lo escuché ni protestar, nunca lo escuché resentido, porque le hubiera gustado
ganarse el Nobel a mi papá, me parece, pero nunca lo escuché amargado por eso. Yo creo que Boccia era mucho más fantasioso y Bolini era más preciso. Y creo que era una pareja que se complementaban bien. Era una pareja indisoluble y que se realimentaban positivamente continuamente, y eso era muy interesante, ¿no? Jugaba muy bien al truco. Nunca me atreví a jugar al truco con él. Porque, bueno, si jugabas mal al truco, viste, chao, perdías. En su esquema perdía mucho de estatura, ¿no? Y era muy buen jugador. Él y Bolini eran tremendos. Gianbiaggi, después de almorzar, le venía sueño y se distraía, y Bolini se enojaba porque era mucho más formal para todo lo que hacía. Gianbiaggi estaba organizando la vuelta. Había arreglado, había estado en contacto con Sardini, había empezado a hablar de la posibilidad de hacer un concurso abierto. Pensaba volver él también a Exactas. Bueno, la cosa, cuando yo me fui de la Argentina, verano del 70, la cosa se había podrido. No, Sardini no aceptaba, etcétera, etcétera. Bueno, ahí fue el famoso arreglo. Pusieron un solo cargo de profesor de física, en física teórica, de tal manera que Gianbiaggi no podía volver, porque si volvía Gianbiaggi no podía volver Bolini. ¿No? Una idea que según Sardini se la debía un profesor de acá, del departamento de física, no voy a nombrarlo, pero... Él era contrario a la injerencia de la política de la facultad, así que Sardini, por ejemplo, era una persona que él odiaba. No sé si esto habría que decirlo o no, pero en fin, toda esta gente que estaba ligada a los militares y que traía la política militar de la facultad era una cosa que él nunca habría hecho y nunca hizo, en su vida nunca hizo. Vino el 73, vino Miguel Ángel. Yo me convertí en director del departamento de física, pero fueron épocas fuleras. Boccia, como toda la universidad, era bastante antiperonista, ¿no? Porque había surgido en el 55 con Richie de Frondizi, etcétera, etcétera. Reconozco que Boccia y yo éramos los dos antiperonistas en la época de los movimientos estudiantiles.
Yo, en cambio, estaba en el Movimiento de Liberación Nacional, que fue, en realidad, uno de los primeros movimientos que empezó a reivindicar de izquierda, que empezó a reivindicar el peronismo y el nacionalismo en particular. Sea para mí que para él, visto con el signo de después, creo que ni él ni yo pescamos cuál fue el impacto del peronismo en Argentina. Mi hermana tenía una que era peronista de derecha y la otra que era peronista de izquierda, y mi papá odiaba a Perón, y cuando se murió Perón y mis hermanas, las dos se unieron a colgar la bandera con el luto, mi papá casi tuvo un ataque, y encima mi papá tenía presión alta, entonces, ¡ay, a papá le va a dar un infarto! Era muy escandaloso, muy se enojaba, así, muy explosivo mi papá. Lo habían ido a buscar en realidad a mi ex marido porque él había pedido una misa por Perón. Y fueron al mediodía, ¿no? Y como él no estaba, la policía supo que mi papá vivía enfrente y lo fueron a buscar. Y ahí a él le preguntaron, ¿usted quiere venir a declarar con nosotros? Esperamos a que llegue su hija. Mi papá dijo, no, yo voy con ustedes. Le hicieron simulacro de fusilamiento. Y ahí es donde yo digo que yo empecé a ver que había todo un movimiento. En mi casa se hacían asambleas, en la noche venían todos los físicos y a ver cómo se lo sacaba. Todavía no parecía que, ahora veo que era tan grave la cosa, pero mi papá salió el día que pusieron la bomba en el departamento de policía y yo me acuerdo que él decía, si no hubiera salido me hubieran matado porque no había ninguna constancia de que le hubiera entrado y ahí después mataron un montón de gente. Mi mamá fue la que tomó la decisión de que había que salir. Y mi papá tenía la idea de que en poco tiempo la situación se iba a tranquilizar y iba a ser posible volver. A diferencia de los otros argentinos exiliados, nosotros llegamos, él tenía una hija brasileña, tenía trabajo, entonces enseguida todos tuvimos papeles, lo cual era, en aquel momento era una situación súper privilegiada. Mi papá tenía trabajo en la universidad, porque él se fue primero por 2 o 3 meses, iba a la PUCI y después cuando decidió que no volvía, se fue al CBPF. Y había un respeto profundo por ellos aquí dentro del departamento. Yo digo que la impresión, tengo varios colegas de aquella época, la impresión que a gente tinha es que a gente caminhava al lado de gigantes, así, ¿no? Eu vi Bolini para acá, Jambiage para lá, ¿no? Era una festa, ¿no? Você via Leite Lopes, você via Tiomino, ¿no? Então, você tinha parâmetros, né, para você se colocar, para você almejar, alcançar, que eram muito altos, né? Eram ídolos da gente. Apesar de que a Universidade de Buenos Aires e seu departamento, não, era justamente o lugar com o qual ele tinha uma conexão profunda. Em los anos em Brasil, eu creio que ele se transformó en un hombre latinoamericano. Mi papá amaba Brasil. Decía que si no podía vivir en la Argentina, él quería vivir en Brasil. Y si no podía vivir ni a la Argentina, en Brasil, en Costa Rica. Él nos hizo querer a Brasil. Todos los sábados íbamos a los ensayos de La Bella Flor, porque mi papá era súper carnavalesco. Y aún nos pagan para hacer lo que hacemos, ¿no? Eso es algo que, imagínate, decirlo ahí en una reunión de científicos muy austeros y qué sé yo, oh, ¿cómo? Pero era, ¿no? Él se divertía. Era divertido mi papá, era muy hincha, pero era divertido, ¿no? Siempre había historias con mi papá. Íbamos caminando por la calle y él me hablaba, pero de la lucha de clases en la Unión Soviética, y me regalaba entonces un libro así. Y después seguíamos caminando y él tenía una atracción estética por las mulatas. Y entonces, mirá esa mulata, cambiaba de eso. Y después cambiaba a cuando él había estado en una fiesta que hubo en una gran estancia en que estaba Neruda. Y eso te lo iba contando en la misma caminata por toda Copacabana, hasta el Hotel Otón y volver. Le gustaba hablar, preguntar, qué hacían, contarles sus chistes, era muy jovial. Não, é que uma época, o meu filho tinha 8 anos, mais ou menos,
Ele veio passar uma semana de férias comigo. No... Aí a dona Alicia me deixou ficar aqui com ele. E um dia, uma bela manhã, seu Jambiás resolveu descer com ele para brincar no playground. E aí pegaram as raquetes de tênis para jogar. Não demorou 10 minutos, eles já estavam de volta, assim, o Fábio com o olho arregalado. Eu falei, gente, o que aconteceu? Por que voltaram tão rápido? E ele disse, não, é que o Fábio, nós estávamos jogando e de repente ele tacou uma bola no... bateu lá na janela do terceiro andar. E o senhor não esperou para pedir desculpas? Não, vamos, vamos embora antes que o dono apareça e nos surpreenda aqui. Vão brigar com a gente. Eu falei, é um comportamento de criança. Ele foi tão criança quanto o Fábio. O Fábio com o olho arregalado e seu Jambiás assustado com medo de levar uma bronca. É isso. Él era un latinoamericano, ¿eh? Para él el CLAF era una cosa muy importante. El CLAF fue una creación de tres personas, Jambiaggi, acá en la Argentina, Leite López en Brasil y Marcos Moschinsky en México, y fue una creación inspirada en el modelo de Trieste. El CLAF tuvo un papel muy importante cuando en la época de los gobiernos militares, sea Argentina que en el Brasil, donde el CLAF defendía a un grupo de científicos, en cierta manera, un poco aislado de la política de estos países. Hasta que llega Bocha, creo que el año 86, por ahí, y decide hacer un intento de recuperar, digamos, el CLAF y de transformarlo en algo más activo, más presente, con un rol de mayor importancia en la física latinoamericana. En su época de director del CLAF, hizo mucho esfuerzo por la participación de la física en el petróleo, el problema de la nanofísica, el problema del niño y la niña, acentuar la necesidad de interesarse en ese tipo de problemas, ¿no? Y claro, como él era una persona muy reconocida en esa época, porque ya era un científico de gran prestigio, no solo en Latinoamérica, pero ¿no? internacional, claro que su presencia como director del CLAF promovió una transición de fase. Y más próximo de la época en que Jambiaggi se fue, a gente já sentava na sala dele e ficava conversando de política um tempão, né? A política interna do CBPF, a política interna do país, a física que ele estava interessado naquela época, que era uma física muito interessante também. Quando subiu Alfonsín, ele começou a preparar-se para volver. A ele encantava Rio, então pensava passar um tempo e um tempo. Bueno, eu creio que a él no le gustaban las sopas recocidas. Él había tenido un papel en Argentina importante, como vos sabés, en reconstruir el departamento de física, y ese papel ya no lo podía tener, ya no era un chico. Él quería volver, eso absolutamente, era absolutamente claro, pero bueno, tenía que volver y mantener un equilibrio y poder mantener lo que había construido en Brasil, ¿no? Efectivamente y profesionalmente. Yo creo que mucho de lo que fue el exilio de mi familia estaba muy adormecido mientras estábamos en Brasil. Bueno, pero en mi caso, de alguna forma, es una cosa que yo lo elegí, ¿no? Él lo tuvo que, de alguna forma, aceptarlo, ¿no? Bueno, a Brasil, qué sé yo, de venir. Y sí, también viene la mano con entender quién eran, ¿no? Tus abuelos. ¿Por qué yo nací donde nací y de dónde vinieron y por qué? Papá era muy coherente con eso, porque cuando en el 76 que se tuvo que ir, se fue a Brasil. O sea, mi mamá se quería ir a Suiza, porque ella era suiza. Qué sé yo, se podría haber ido. Mi papá nunca se quiso ir ni de la Argentina ni de Latinoamérica, y él encontró una manera que personalmente le habrá cerrado también, qué sé yo. Al final no son pueblos tan lejanos como a veces parece. El presidente Carlos Salinas de Gortari entregó hoy los Premios Nacionales de Ciencias y Artes 1991.
El profesor en física José Gianbiaghi, de nacionalidad argentina, recibió el Premio México de Ciencia y Tecnología. Fue seleccionado de entre 94 investigadores y científicos latinoamericanos del Caribe, España y Portugal. Doctor, ¿qué significa para usted el recibir este premio? Significa una gran alegría y un gran orgullo, porque la comunidad científica mexicana es de muy alto nivel. Entonces el hecho que me hayan elegido a mí muestra, por un lado, la generosidad de los colegas mexicanos, por otro lado, me hace sentir orgulloso porque algún mérito han encontrado en mi actividad anterior. Entonces eso es un gran halago para mí. Y yo creo que vivimos un momento histórico en América Latina en que la colaboración científica es absolutamente esencial para poder resolver los problemas de la región. Yo creo que solo mediante un desarrollo agresivo de las ciencias básicas nosotros vamos a poder tener el capital humano para resolver los problemas interdisciplinarios que son los que afectan a nuestra sociedad. Y es bueno tener presente que la naturaleza es interdisciplinaria, pero que no se pueden hacer proyectos interdisciplinarios si no se tiene la ciencia básica como el instrumento que da las posibilidades de tener éxito en las ciencias aplicadas. Al decir ciencias básicas me refiero a física, química, matemática y biología. Muchas gracias, doctor. Gracias. Adiós. Se encerraban y mi papá, nosotros lo cuidábamos a mi papá, y decía, bueno, ahora váyanse, váyanse, y se quedaba ahí. De afuera se escuchaba que se reían, que mi papá ya estaba muriéndose. Pero chusmeó con Amati hasta su último minuto de vida. De todo. Con Bocha era difícil no reírse. ¿Eh? Su familia eran todas mujeres, como sabes. Las hijas y su mujer. Entonces era un poco esclavo de sus mujeres y utilizaba a los amigos para zafarse. Aquí hace un calor de los mil demonios. Yo me he refugiado en el mar. Estoy nadando mucho y con lo que espero adelgazar unos kilos y parecer, en realidad soy un muchacho. Hay millones de autos por el camino y lo mejor es quedarme acá en la playa, ¿no te parece? Un gran abrazo, Bocha. Bobo.